Exactly. Sí, ese lo conozco, lamentablemente. Estoy por acá. Vale, pues ya estaría. Muchas gracias, señorita. Le voy a poner la factura, ¿vale? Quedan en 400. Ah, qué barato, qué barato. Bueno, yo creo que sí, está todo bien. Así que he conseguido Oye, ¿qué suena? La alarma de mi coche. Bueno, de mi moto. Pues vaya mierda, la alarma. ¿Puedes subir a mi moto? Pero lo intentaré si quieres. Bueno, Leo. Está bien esa, ¿eh? Vale. Por más que le cambiemos los numeritos y todo. Buenas. Hola, oh, buen día. Está lanzado. Buenas. ¿Necesita algo, gente, o...? No, nada, nada. Ah, vale. Le he llamado yo. Ah, vale. No, es que como lo he visto entrar, digo, a lo mejor necesita sí, algo nada. Rápido, vea... No, pero gracias. No se preocupe. Es que según yo de llantas, no sé si hay algunas buenas para la motocicleta. Escúchame, hay unas que molan un montón. Estaba mirando yo antes. Hola. ¿Sí? Sí, lo que sí, te va a poner una lucecilla o algo, para que las veas bien. Porque hay algunas que, sobre todo, a ver, en moto, siendo la tuya oscura, diría que pillases unas oscuras también, ¿sabes? Ha quedado bien la pintura, ¿eh? La pintura se ve guapetona. A ver. Uy. A ver, regresa dos. Ah, no, creí que están un poquito mejor los rines. A ver... Y esas eran todas, ¿no? ¿Dónde llegaste? No, todavía hay más. A ver... No. ¡Ay! A ver, regresele. No, ya, yo ya, ¿eh? A ver... Bueno, no hacía falta. Los rines no me desagradan. A ver, regreso pues, un poquito más. Digo, está usted en búsqueda de captura. Sí, dime. Seamos de Jack Primes, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Recién me despierto? ¿De la nada? No, sí, ya, pero bueno... No entiendo. Sí, de hecho llegó lo... ¿Sabe por qué? Oli, porque parece ser que hay alguien aquí que está de búsqueda y captura, entonces no podemos salir del mecánico. Relativamente poco, ayer. No soy yo. ¿Ayer? Esta vez no. Sí, esta vez no soy yo. No, espérate. Sí, aparte, la vez pasada yo era inocente y se demostró. ¿Madura que esté relativamente poco? A ver... Claro, pavo, en la boca. Déjame acercarme. Ay, es que... ¿está usted? Por cierto, no me he dejado... En el garaje central tampoco he podido guardar el coche. Ay, este tío... A ver... No tengo confe. No sé qué le pasa. Con el confe. Nada con el confe. Me gustan esas, me gustan esos rines. Sí, ya cumplió su condena y se les ha olvidado quitarlo o algo. Yo lo único que tengo es una multa, sí, pero todavía no puedo pagarla porque... Bueno, está fuerte la tormenta, bastante fuerte. ¿Y de color sigue manteniendo estos? Sí, mantienen esos. Sí, yo diría que sí, porque es la hostia. ¿Cómo lo veis, Kiran? Espérate. A ver... Y todavía no sé cómo ponerle de nombre.
Es complicado. Pues así quedarían dos. A la radio porque no se escucha nada. Baja, baja. Más, más. Ahí está. Porque tengo a dos tipos hablando súper fuerte en mi oído. A veces pasa, sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Estamos abridos. Más o menos, bueno. El ciberpulse está abierto. Más estos dos señores. Demente, demente, digo, demente. ¿Y por qué no has conocido a Majin? Madre mía. Él todavía es más abierto. Uy. Joder, a ver qué pasa. ¿Le puedes presentar a algún amigo? Estamos abriendo aperturas. Si, si me dejas la katana, os enseño. ¿Te pones violento? Yo también, mira. Uy, no, espera, que está el oficial ahí. Uy, está la gente ahí. Uy, uy. No, no, es que ese oficial se pone loquito y también empieza a hacer cosas raras. Y tasea a todo el mundo. Taseado muchas veces ayer. Bueno, a muy mala me encierro. Me encierro donde pueda. Pero. Oye, a ver. No, de hecho, digamos que ayer un mecánico le abrió la cabeza a martillazos al oficial. Ah, qué guapo. Sí. Y yo sé como, eran tres y yo, ¿cómo me voy a llevar a tres personas? Y no invitan, sí, sí, que así va, así sí, vamos. Sí, no, el mecánico ya ni decía nada, ya lo teníamos hasta el copete lo que estábamos haciendo ahí, ¿eh? Y por eso agarró el martillo y se echó a tres. Claro, y dijo, bueno, hora de trabajar. Sí, 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 sí. Ya nada más de repente lo vi en posición fetal y escuchando, ¿qué he hecho? En plan, ¿qué he hecho yo? Hoy no soy mecánico, soy chapista. Sí, 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 sí. A todo esto, ¿entonces qué nombre le vas a poner a la moto? Ay, ¿cómo le pongo? Te recomiendo ir a guardarla. Sí. Sí, sí, por cualquier cosita antes de eso, a ver. Sí. Oficial, nada más voy a guardar. De hecho, es verdad, espérate. Podría... Sí, sí, sí. Y yo mi moto. Escúchame, sí. ¿Y después de haberme dado el dolor de cabeza, me van a dar por culo? ¿O no? No. Vale. No debería. Casualidad. Vale. Algún otro día lo veo y voy con algún superior, yo informaré claro. A mi superior. Ahí me va a caer una buena. Vale, ya estás. Ven un momento. ¿Yo? ¿Por qué no? No, yo. Ah, vale. ¡No, Kira! ¡No, Kira! ¡Aún! Pues menos mal que justamente he dado un paso. Un paso a un lado. Señorita, la moto no anda muy bien, ¿eh? ¿Cómo que no? No. Es que están que echan chispas, ¿eh? No, a ver, déjenme subirme, por si acaso. Sí, comprobad vosotros, pero vamos. Es que, no sé, a mí me echan chispas, ¿no? Por el tubo de escape. No, pues sí, esto es gasolina. Eso tiene que ir a echar. Ah, es gasolina. Ah, entonces, perdón. Claro, no vaya a ser que haya humo que no vemos por algún casual, porque estemos un poco ciegos, pero no, lo de la chispa sí es gasolina. Soy un despistado, perdón. No pasa nada. Bueno, pues me voy cagando hostias. Bueno, a ver, suerte en ese aspecto. Estáis los tres en línea con el teléfono. ¿Claro? Voy a hacer un triple, espérate.
Bueno, ya, ya que estamos. A ver, apunta. ¡No! ¡Qué triple me he hecho! Ha sido precioso. ¡No! ¿Me he hecho por qué? 31. ¡Qué doble me acabo de hacer yo también! Chaval. A ver, ya. No existo. Ya está, ya. Joder, ya está. Joder. Joder. Oye, ya todo esto. ¿Esto qué es? Espérate. Esto. Ah, para hacer ganzúas. Ah. ¿Ves? Yo voy descubriendo sobre la marcha. Vale, espera, vale. Perfecto. Ay, bien. No, mi celular. Ahí está. Ay, no se me ha quedado pegado el celular como otras veces. Yo no necesito que me enseñen, yo simplemente necesito fallar mil veces para aprender una. Ya está, fin. Me vais a dar más desgracia. Coño, pues... con el Lamborghini, por lo que dice. Pues a ver, me explico cómo hacer facturas en vez de mandarme a hacer una factura directamente. Ah, ¿la leo igual que yo? ¿Eh? No, eso lo he puesto bien. A ver, el dinero es el dinero. Vale, ya te iba a decir, como hayas puesto como esto una factura que va. 22, te... ¿Qué? Estás tú. Antes, escúchame, antes cobro 190.000, no te preocupes. Sí, sí, sí. Vale, ¿dónde está? No, al Mega Will, se puede acercar. Vale. Pues luego me comentas cómo le has puesto la moto. Pensaré bien el nombre, porque no encuentro uno bueno ahorita. Y pues nos vemos ahí en el evento, que ya en 20 minutos, ¡hijo de puta! Anda que ha tardado, madre mía. Bendito oficial. Las confianzas matan. Las confianzas matan. Sin duda. ¡Toma! ¡Ojo! ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, voy apagando las cámaras. Sí, sí, sí. Oficial, oficial, usted empezó primero. Dale con la puerta. Bueno, creo que acabo de decir un pleonasmo. Por favor, si se van a estar pegando fuera de mi mecánico. No, yo no soy de pelearme. ¿Y si puedo grabar, señor agente? En paz. Pero eso era de amistad. Yo soy más de coger un arma con 1000 voltios. Sí, es de tasear, ¿eh? Pues, por favor, el arma de 1000 voltios aquí no, más que nada porque estamos constantemente reparando vehículos. Está guardada. Y como, claro, es que imagínese que una chispa sale por ahí y cae en gasolina o lo que sea. La liamos. Leo, claro, ¿dónde vas? No me puedes hacer nada, perro. Leo. Yo no tendría la suerte. Te dijeron, ¿eh? No puedes hacer nada aquí. Falta el aquí no tienes poder. Leo, no salgas, que tú despiertas. Pero que ahí sí que tiene poder. Que ahí sí. Ah, pues no tiene poder, no tiene poder. Ay, Dios. No sabía yo que era un saltamontes. Leo. ¿Que es un saltamontes, te estoy diciendo? Sí, tiene complejo de saltamontes. Míralo ahí arriba. Bueno. ¡Escúchame, bailo un rat! ¡No! Escúchame, la... complejo de saltamontes, sí, pero para bajar... Escúchame, eres un saltamontes, no una cabra, recuérdalo. Acá, oficial. ¡Uf! ¡Ay! ¡Uf! Se me da bien esquivar, por lo que veo. Lo puedo hacer rápido. Oh. Se queda. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¿Pero por qué siempre recibo yo? ¿Pero yo por qué? Oh, perdón. Oh, bueno, hola. Por mi compañero. No te preocupes, yo ya vuelvo para adentro. Yo ya vuelvo para adentro. No me jodas. Ah. Bueno. Y se marchó. El típico secuestro. Casi. Se lo acaba de llevar. Que sí, es que sí, que sí. El típico secuestro de... Típico secuestro de las 10 menos cuarto. ¿Secuestro que no, Alec. Alec. Ah. Leo no es mi hermano. Claro, el que ha secuestrado a... ¡Eh! ¡Oye! Esta ya sin querer no ha sido, pero oye... Mira, escúchame, ¿sabes? Escúchame, Kira, ¿sabes qué? Voy a hacer hoy mejor hago trabajo de oficina, ¿vale? Oye, brutalidad policial. ¿Pero y este dónde cae ahora? Ah,
Oficina, me voy a la oficina. Esto empieza dentro de 10 minutitis. Me voy al hospital. Joder, creo que todos. Creo que son 1000 pavos. Pero... ¿Pero cómo que yo no me libro? Pero si he comido más que todo, cabrón. Lo sé. Yo no tenía ni que ver. Por cierto, te cierro la puerta. No, le han avisado. Voy por la moto. Sí, sí, ve. Bueno, escúchame que... Sí. Pues ahora nos vamos. Vale, guapetón. Nada más falta... ¿no me han cobrado esto? O ya... Espera. Sí. No me siento si lo pago. Ahora sí que no me encuentro. Ya pagaron lo de la modificación también, ¿verdad? No. ¿Ah, no? Estoy mal herido, ya no me puedo tirar al suelo. Pues, joder. Pásamelo. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? ¿Algún problema? Estaba tranquilo y de repente te oigo a alguien venir haciendo para. Escúchame, yo tengo que hacer una travesía extra, recuerda. Ya aprovecho y alquilo el piso. ¿Para qué? Si puedes venir a mi casa y cambiarte allí. Pero para eso necesito que me invites y estés. Y yo voy a ir. Ah, bueno, pues lo... tengo que cambiarme. Pues lo alquilo mañana. Sí, no gastes dinero ahora. Es tontería. Pero si tengo. Que no gastes. No vale. Coño, ya. Coño, vaya liada ahí aquí puesta con el tema coches, ¿no?